¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy tenemos por acá a la nueva Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Es una de las tablets que ya tenía muchísimas ganas de probar. Hoy vamos a hablar un poco de las especificaciones, cómo viene presentado, y también te voy a contar mis primeras impresiones sobre esta nueva Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Pues bien, ahora vamos con el unboxing, vamos a abrir esta cajita y vamos a ver cómo viene presentado y qué productos nos vienen dentro de esta caja. Vamos a abrir esta caja, vamos a abrir un poquito, que está dura, y pues bueno, ahí la tenemos. Vamos a dejar esta cosita por acá. Lo primero que encontramos es otra caja donde viene el case y también el teclado, que son un complemento muy fundamental para poder tener una mejor experiencia con esta tablet. Lo vamos a dejar por acá. Y pues vamos a ver qué cosita más viene por acá. Lo segundo que encontramos, y pues ya, es la tablet, que no la voy a mostrar aún, voy a dejarla por acá para poder hacer más hype. Y pues bueno, les voy a mostrar las cosas que vienen acá dentro. Lo que ya tenemos y que es algo muy especial es el S Pen, que con este podemos escribir, hacer una serie de cosas, ya que integra muchas funcionalidades. También tenemos un cargador de carga rápida, que lo vamos a dejar también un poquito por aquí. Vamos a ver qué cositas más tenemos. Tenemos un cable USB, que en esta ocasión tenemos cable USB normal a USB-C. Pues bueno, ahí está. Tenemos un buen tamaño. Está el tamaño habitual que tienen todos estos cables. Pues ahí lo tenemos. Cable USB-C a cable USB normal. Lo vamos a dejar este por acá, por este lado. Y pues lo último que tenemos es por acá esta cajita donde tenemos manuales de instrucciones, garantía y todas estas cosas pues que vienen en este tipo de productos, que también lo vamos a dejar por acá. Algo que también quiero mostrarles es que por acá por la parte de atrás trae la herramienta para extraer la bandeja SIM, ya que esta tablet cuenta con conectividad LTE. Bien, no hay nada más, vamos a dejar estas cosas por acá por un costado y pues ya vamos a empezar con lo que nos gusta. Tenemos por acá la tablet. Y ahora vamos a abrir el case para ver cómo viene este case. Pues acá está, lo vamos a abrir y pues ahí lo tenemos, el case. Vamos a dejar sus cajitas por acá, ya que... Y acá por la parte de atrás vamos a abrir este case. Vamos a dejar su bolsita. Y pues bueno, ahí tenemos el case de la parte trasera, que también integra la ranura para las cámaras. Y pues también podemos poner este case junto con el S Pen incluido en la tablet, que está muy bueno. Lo vamos a poner por acá para poder ponerle ahora mismo a la tablet. Y pues esto es lo que tenemos y que me gusta muchísimo, que es el teclado. Tenemos un teclado muy bueno, muy suavecito. Y lo otro que también tenemos es que tenemos un trackpad. O sea que es un complemento ideal, es una fusión entre tablet y ordenador que va genial. Así que vamos a dejarlo por acá. También tenemos los pines para poder conectar a la tablet, que ahora mismo vamos a conectarlo. Vamos a abrir ahora sí lo más interesante, que es esta Galaxy Tab. La vamos a abrir. El color que tengo acá, que pues, bueno, voy a abrirlo para poder mostrarle, es el color Mystic Brown, que es uno de los colores muy pero muy bonitos, que ya lo hemos visto en teléfonos como el Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Y pues bueno, es un color que me encanta. Contarles que también tenemos dual cámara. Tenemos acá para poder poner el lápiz, el S Pen en este caso. Y contarles que el S Pen pues va así, con la puntita hacia arriba indicando las cámaras, y pues solo es cosa de acercarlas y automáticamente se pone. Así que daré esta tablet, la vamos a encender, y pues mientras se enciende te voy a contar algunas características de esta. Pues ahí se está encendiendo. Bien, contarte que por acá por los costados tenemos botón de encendido y apagado, tenemos botón de subir y bajar volumen, tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, que está acá en este costadito. Por la parte de abajo tenemos puerto USB-C, dos altavoces, que en este caso tenemos cuatro altavoces. También tenemos dos altavoces más por acá, tenemos un sonido estéreo, altavoces firmados por AKG que suenan pero espectacular. Y por último, por acá por la parte de acá abajo tenemos pues los pines para poder unirse al case, y en este caso para poder unirse también al teclado. Así que vamos a dejar esto por acá y pues ahora vamos a poner el case. Para poner el case en esta tablet, que ya se encendió, pues así que una vez encendida y simplemente es cosa de deslizar y ya la tenemos. Me gusta muchísimo, tiene un pantallón, como yo le digo, tiene una pantalla muy grande de 12.4 pulgadas.
y la calidad de colores y brillo. Ya saben que Samsung se destaca mucho por tener paneles OLED increíbles y este no es la excepción, tiene un muy buen panel OLED. Ponerlo, pues bueno, la tablet directamente al teclado es muy fácil, solo basta con acercar y automáticamente se pone el teclado. Y ahí ya tendríamos puesto el teclado, vamos a cerrar un poquito para poner el case de la parte de atrás. Y pues este case también puedes tener el lápiz ahí incluido porque simplemente, como ya éramos tres cosas, acercarlos y ya estaría listo. Ya tendría el complemento perfecto a la tablet, el case y el teclado. Es cosa de pues probarla y pues bueno, vamos a ver cómo podemos pararla este teclado. Vamos acá en la parte de atrás de una pestañita que la tiramos hacia atrás y pues ahí estaría, ahí tendríamos ya como el híbrido entre tablet y ordenador con también trackpad incluido, que lo hace genial. No encontramos más cosas, pues esas son todas las cosas que traen. Características, tiene un procesador Snapdragon 865 que es uno de los procesadores más potentes. Tiene un muy buen panel de 12.4 pulgadas, así que va a ser una experiencia increíble. Ya tenía muchísimas ganas de pues, hacer este unboxing y mostrarle a ustedes cómo viene esta Galaxy Tab S7 Plus. Espero como siempre que les haya gustado este video, pues les invito como siempre a que se suscriban aquí abajito, que me dejen su comentario de qué les parece esta Galaxy Tab S7, que en este caso es la versión S7 Plus, y pues ya nos estamos viendo en un próximo video. En el próximo video les voy a contar pues el análisis más profundo, que voy a estar en estos días probándola, investigándola tanto en juegos, productividad, haciendo un montón de cosas con ellas, y pues ahí les voy a contar todas las funcionalidades, cómo me ha ido con el tema de la batería, cosas que nos interesan saber. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Chao, chao.